¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues mirad, estamos en una edición nueva, otro vídeo nuevo, como sabéis, cada semana hacemos vídeos nuevos y mirad, este vídeo lo aprovecho con una inauguración, porque la verdad es que Catay Premium acaba de llegar aquí en la ciudad de Barcelona, en la ciudad Condal, con un concesionario muy chulo que muchos ubicaréis y recordaréis de la antigua BMW Keldenic, que aquí delante está la, bueno, es la Plaza Alfonso Comín, y aquí tenemos el Hospital Quirón Barcelona, con lo cual pues tenemos el Conce aquí. Si recordáis, aquí había Mini BMW durante mucho tiempo, que de hecho mantienen su taller en la parte inferior, en la rampa pasado el hospital para entrar en la parte del parking, pero mirad, aquí ya tenemos ya el arbolito de Navidad y muchos coches que llegan de la marca o de la mano de Catay Premium. De hecho, yo estoy con toda la gente en una presentación de este concesionario que se abre, como os digo, hoy. Y bueno, está Arnau, está Marc, está César, está, digamos, toda la plana mayor de esta concesión. Y mirar, ha llegado con la marca Dongfeng, y Dongfeng, dentro del grupo Dongfeng, tienen este, que es su primer coche, que es el Box, es el más pequeñito, lo probaremos también. De hecho, aquí se van a acumular muchos test, ¿eh? Porque bueno, tenemos que probar el Box, que es el más pequeñito, un coche de 4 metros, batería pequeña, muy urbanita, pero un coche muy bien conseguido. Luego tenemos, aquí detrás lo veis, Boya. Boya por ahora tiene dos modelos, tiene el Free, que es un SUV de tamaño medio, y luego la Dream, que es la furgoneta que voy a llevar este fin de semana, porque el fin de semana tenemos que ir 6 personas hasta PortAventura el domingo, y es el viaje que vamos a hacer. Una furgoneta con todo lujo de detalles, lo veréis en el vídeo, espectacular. Y por último, y no menos importante, tenemos este de aquí, que se llama M-Hero, que este tiene un modelo que se llama One, es el primero que tiene, lo veréis. Ahora haré un pequeño vídeo muy rápido enseñándoos un poquito cada uno de estos 4 coches que tenemos dentro de esta concesión, pero pasaremos directamente a ver realmente la furgoneta, que es lo que queremos conocer, que es la Boya Dream. Pero bueno, vamos a hacer un vistazo rápido al Conce, si queréis, y vamos directamente a la furgoneta. Pues como os comentaba, aquí tenéis el Boya Free, que es el SUV, y el Boya Dream, que es la furgoneta que nos vamos a llevar este fin de semana. Es espectacular, 5,3 metros, 100 kilovatios hora de capacidad de batería, con lo cual haremos kilómetros y kilómetros. Más de 400 caballos, tracción integral, motor delantero y trasero. Y vamos al último de todos, que es el M-Hero, que es como la marca más de lujo. Y mirar qué bestialidad de coche, es como una especie de Hummer, 100% eléctrico también, súper potente, con lo cual una pasada de vehículo. Y los probaremos todos ellos, ¿eh? Con lo cual, si queréis, suscribiros al canal, como sabéis, y así no os perderéis nada de estas novedades eléctricas que están llegando de la mano de Asia. En el parking cabe casi de casualidad, porque mirad cómo sobresale, 5,3 metros, bestial. Y mirad dentro la configuración, parece el autobús del cole. A ver aquí quién está, Bosco por aquí sentadito en una trona, con masaje, con todo, pero bueno, como ya con la sillita no le va a traer mucho. Aquí tenemos a Lola y aquí detrás tenemos a Gala, todos con su sillita reglamentaria. ¿Qué tal, Gala? ¿Bien? ¿Sí? ¿Que es una furgo o es un bus del cole esto? ¿Qué es? Furgo. ¿Una furgo? Sí, China. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es China? ¿Es China, Bosco? Sí, es China. Pues vamos al cole. A ver cómo levantamos los brazos. ¡Uy! ¡Al cole! Venga, pues vamos a hacer una revisión primero, si os parece, un 360 de esta furgoneta, para que veáis todos los detalles, y luego nos vamos a centrar también en una parte del interior, ¿vale? Para que veáis un poquito cuadro de mandos y demás, y todos los opcionales que tiene. Para entrar un poquito en detalle, comentaros que este tipo de furgonetas eléctricas aquí en España tampoco tiene mucho tirón. Es verdad que no hay mucha cultura de furgoneta grande y demás, quizá esto pasa más en Estados Unidos, en Asia y demás, por eso estos coches allí tienen muchísimo éxito, igual que las berlinas muy muy largas, pero que sepáis que aquí en España no tiene rival. Es decir, es un coche que es verdad que se sitúa en los 97.000 euros, con lo cual no es nada barato, pero sus rivales más directos serían la Mercedes EQV, que como sabéis es una eléctrica de Mercedes que puede llegar a tener hasta 9 plazas, que más o menos ronda los 80.000 euros, y luego está la Maxus MIFA, que también sacó un modelo bastante chulo, que más o menos valía unos 70.000 euros, una cosa similar, ¿vale? Con lo cual, digamos que a nivel de prestaciones, motor y demás, no tiene rival, porque este coche presenta una autonomía de casi 500 kilómetros en ciclo WLTP,
gracias a su batería de 100 kilovatios hora, y no tiene rival en cuanto a calidad interior, ya lo veréis, pero vamos, solo hay que verlo, ¿eh? no hace falta ser más fan de los chinos o no chinos, ya veréis que por dentro no tiene rival. Bueno, pues mira, os voy a enseñar la furgoneta porque realmente siempre hago aspectos interiores, pero aquí voy a hacer aspectos exteriores porque esto es una pasada. Mirad, estamos delante de la Voya Dream, tenemos 4,3 metros de vehículo, 435 caballos, son dos motores de 200 y pico caballos cada uno de ellos. Son iguales, exactamente iguales, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Y una batería de 110 kilovatios hora de capacidad que se sitúa entre los ejes, ¿vale? Con lo cual en la parte del piso más bajo. Vamos a hacer, como os digo, un 360 de esta furgoneta. Mirad, puertas laterales súper grandes, eléctricas, 100%. Y como veis, todo tipo de detalles. O sea, lleva unas bandejitas, pero no es la típica bandejita cutrilla. No, no, mirar qué bisagras tiene. Y cuando esto se abre, aquí vamos, casi te puedes hacer sentar si quieres. O sea, una pasada el confort de marcha que tiene esto. Asientos, como veis, con masaje, ventilados, calefactados, con memoria, con ajustes de todo tipo, lumbares y demás. Y también con puertos USB tipo C en cada una de ellas para que puedas cargar tu móvil. Ya veis que nosotros hemos tenido que poner las dos sillitas aquí en medio, porque estas sillas van con ISOFIX y estas butacas tienen ISOFIX. Y detrás, donde hay tres plazas más, perdonad, no hay ISOFIX, con lo cual esta la llevo con cinturón, que se puede porque es un grupo 2-3, y aquí irían dos adultos más, ¿vale? Con lo cual es una configuración 2-2-3, es un 7 plazas, ¿vale? También comentaros que esto aquí unos raíles para que podamos mover el asiento hacia adelante y hacia detrás. Creo que no se pueden girar 360, pero mirad que realmente el espacio que queda trasero es brutal. Tiene hasta aquí un apoyabrazos. Bueno, es una pasada. O sea, casi en este vídeo era mejor ir sentado aquí detrás y contaros cosas que no en el asiento del conductor. Si pasamos al asiento del copiloto, como veis, pues toda la calidad interior. Pensar que es la marca premium. Voya es la marca premium del grupo Dongfeng, con lo cual la calidad interior que hay aquí es espectacular. Altavoces firmados por Dinaudio. Como veis, también ajustes de todo tipo, un excelente acabado, una piel fantástica. Y mirar también todo lo que lleva a nivel conectividad, o sea, lleva tres pantallas, una pantalla que nos va a dar información de conductor, otra que nos va a ayudar a hacer los ajustes, luego haremos el vídeo de impresiones interiores, ¿eh? Y mirar también aquí esta pantalla que, bueno, para de cara al copiloto, pues le permite ajustar varias cosas como la temperatura, los asientos, tiene cámaras para hacer fotos tipo selfie y demás. Esto es una cosa que es una pijada, bueno, esto es una cámara delantera, pero mirar que también se puede hacer cámaras interiores, bueno, es una pasada, ¿eh? O sea, puedes hacer fotos dentro, o sea, cosas muy, muy, muy chinas, pero bueno, que tienen su gracia. Mirar tamaño de las puertas y cómo cierran, ¿eh? O sea, es una pasada el clac que hace y todo eléctricamente, ¿vale? O sea, con lo cual mirar que al activamos la puerta se cierra, es una pasada. Aquí tenemos el puerto de recarga. El puerto de recarga, que lo tenemos esta parte de aquí, tenemos la parte de la C, donde aquí nos va a admitir 11 kilovatios en corriente alterna, con lo cual quiere decir que para cargar esta batería de 110 necesitamos más o menos unas 10 horas. Y podemos tirar también de la carga en corriente continua, en este caso en CCC2 combo, que llegaría a un pico máximo de 113 kilovatios, lo que más o menos cargaríamos hasta el 80% en unos 45 minutos, ¿vale? Porque mantiene muy bien la curva plana. Esto intentaremos hacer alguna carga rápida, ¿vale? Intentaremos hacerla, no prometo nada, porque este fin de semana va a ser largo, pero bueno, lo intentaremos. Como veis, llantas, bueno, muy para protegerle el tema de aerodinámica, con 20 pulgadas, neumáticos Pirelli, buena marca, y ELEC, que son típicos de para coche eléctrico. Vamos a la parte delantera. Como veis, es un morro muy, muy alto y muy fuerte. O sea, realmente esto a nivel de impactos peatón, ojo, porque es un morro bastante plano. Pero ya veis que es una pasada. Y delante tenemos lo que le llaman un frank, ¿no? Un maletero delantero, que aquí podemos poner también, por si nos faltara, pues poner, pues yo qué sé, pues el cable de carga, o a lo mejor pues alguna bolsita del súper, lo que sea. Que sepáis que aquí delante también podemos ponerlo. Cerramos puerta y así vemos cómo queda la parte frontal de la furgo, que veis que es muy impactante. De hecho, lleva toda una secuencia de luces que se puede gestionar desde dentro para que haga un saludo u otro, o sea, muy, muy chulo, muy, muy friki. Los retrovisores, como veis, salen de aquí de la puerta, o sea, es muy, muy moderno, la verdad, y muy silencioso. Yo, bueno, por ahora solo he conducido desde Sabadell hasta Barcelona y Barcelona-Sabadell, o sea, me he movido por aquí, pero bueno, la verdad es que muy bien. Como veis también, la puerta aquí también es automática y tenemos techitos. Aquí tenemos un techo fijo, pero que tiene cortinilla. Aquí tenemos para controlar la temperatura de las plazas traseras y la ventanilla delantera, que esta sí que es funcional, es abrible, ¿vale? Y también os quería enseñar la parte del maletero, ¿cómo no? Pues mira, aquí tengo la mochila del trabajo y demás, la chaqueta. Podemos abatir los asientos
en una parte o dos partes, ¿vale? Con lo cual podemos bajar todo esto y conseguir mucho más maletero, ¿vale? Ya veis que aunque esté la configuración máxima puesta de 7 plazas, tenemos bastante maletero. Son unos, me parece, unos 500 litros, una cosa así de maletero. Y luego si abates, lógicamente empiezas a sumar y llegas a miles y miles de litros. Tenéis aquí, como veis también, una toma de 12 volts por si queremos conectar alguna cosita, un aspirador, lo que sea. Y aquí en la parte de abajo tenemos el kit antipinchazos y el gancho de remolque. Y aquí tenéis el cable tipo 2 para cargar en corriente alterna, ¿vale? Ya veremos cómo carga. Aquí tenemos también esto cierre automatizado, ¿vale? Ya veis que la parte trasera es muy bonita, ¿vale? Cierra perfectamente y tenéis un cristal con grandes dimensiones. O sea, la verdad es que es una furgo muy grande, con 2 metros de anchura y 2 metros casi de alto. O sea, es un cubo bastante cuadrado porque es 5,3 por 2x2, pero ya veis que es una auténtica pasada. ¡Hola! Bueno, veis que la furgo siempre gusta mucho a los niños. Y mirar, suerte que el parking este lo he aparcado en la planta menos 3, que realmente está súper bien, porque la tuve que poner un poquito en diagonal, o sea, ocupando dos plazas, porque es tan larga que mirar, o sea, sobresale ya de la línea esta, más que nada que tampoco quería entorpecer el paso. Y mirar, sobresale tanto que ocupé dos plazas, la puse un poco en diagonal, pero bueno, ya veis que tampoco he molestado a mucha gente, porque está muy bien. Y desde el mando, como no, desde el mando podemos abrir todo. La puerta trasera, podemos abrir el coche, que sería este caso. Podríamos abrir la puerta trasera y podríamos abrir también, si queremos, esa puerta lateral con el doble botón. Con lo cual, todos para adentro. ¡Todos, todos! Pues salimos a las 8:57 de la mañana. Mirad, acabamos de poner el trip parcial a cero, que es este de aquí abajo, para ver qué consumos haremos. Este es el acumulado que tenemos en los últimos 57 y estamos al 79%. Llegaremos a PortAventura yo creo que sobre el 35-40, pero bueno, ahora lo vemos. Venga, hasta ahora empezamos ruta y tenemos aquí todos cargados dentro. Bueno, acabamos de llegar a PortAventura y mirar, a ver si soy capaz aquí de poneros el consumo. Mirar, hemos hecho 116 kilómetros desde casa con 29.4, ¿vale? Con lo cual, súper bien. Vamos a abrir puerta trasera, puerta lateral derecha, puerta lateral izquierda, esto parece un Airbus. Y mirar, aquí estamos ya todos bajando como podamos, ¿verdad? Y hemos llegado a PortAventura. Mirar, vamos a poner el coche a cargar aquí, en estos cargadores tan chulos de Endesa que hemos visto en más de un vídeo. Aquí tenemos a Bosquito. Gala, ¿has venido bien con la furgo? No. ¿Y ahora quién veremos aquí dentro? PortAventura. PortAventura. Pues venga, vamos a conectar aquí. Como sabéis, el puerto de recarga está en la parte, ya veis aquí, Boya, qué chula, Boya Dream. Y el puerto de recarga está aquí. Lo que ves, mira, cuando está la puerta abierta, no puedes cargar. Con lo cual, ahora cuando cerremos la puerta, podemos cargar el coche y miramos aquí. Vale, hemos conectado aquí el cargador. Ya veis que está en verde parpadeando, de Endesa con el Moves. Lo tenemos aquí cargando. Ya veis que aquí tenemos las especificaciones de carga y con los colores, y si parpadea en verde está cargando. Vamos a ver qué información nos da dentro en pantalla, un segundito. A ver qué información nos da el coche en pantalla. Pues mirad, nos dice exactamente que está cargando, que tardará más de 24 horas, más de un día, porque como sabéis esto da muy poca potencia. Bueno, aquí pone un kilovatio, espero que suba un poco, porque si realmente se queda uno, menudo fail de cargador, Espero que suba 4 luego más adelante, pero bueno, lo dejaremos cargando y a ver cuando volvamos si subimos del 46% a lo que sea. Pero ya os digo, espero que suba de 1 porque si no, será bastante dramático. Bueno, si algo me gusta de este parking siempre cuando vienes a buscar tu coche, es que parece Noruega, Fijaros, Aquí tenéis la Mr. Boya Dream, que está aquí en medio, que aún sigue cargando, pero mirar la fiesta de coches, bueno, casi todo híbrido enchufable. El Mercedes híbrido enchufable, el Kia híbrido enchufable, otro Mercedes híbrido enchufable, el Volvo híbrido enchufable, por fin un Model i, otro híbrido enchufable, aquel no tengo claro, pero mirar la puesta de sol y aquí con el Ferrari Land y mirar la de coches, Todo esto son coches eléctricos, desde el BZ4X, Zoes y demás, y toda la fila trasera, O sea que tela la fiesta que hay aquí de carga. Y ahora veremos qué tal. Mirad, esta parece que una discoteca, entre el amarillo que acabo de cargar, el rojo no carga. Bueno, vamos a ver qué tal ha cargado esto.
Vale, pues vamos con la parte interior de esta Boya Dream. Pues mirar, vamos a empezar de izquierda a derecha. Como veis, hay una gran visibilidad, hay unas ventanas enormes para que el conductor tenga una visibilidad completa y un control bestial de todo lo que está pasando alrededor. Es verdad que nos queda el cristal que mirar, que no puedo ni tocar al fondo de lo largo que llega a ser. O sea, tiene un morro muy, muy largo. Mirar, vamos de izquierda a derecha como siempre, tirador de puertas, bloqueo de puertas. Aquí tenemos todos los controles de ventanillas traseras, bloqueo también de ventanas traseras, que ya lo activo para los niños. Y tema de retrovisores. Sistema de altavoces firmado por Dynaudio, control de luces, apagados, automáticas, posición de antinieblas traseros y delanteros. Nos centramos en el volante muy chulo, la verdad, con un acabado muy bueno, un tacto, todo el coche tiene un tacto bestial. O sea, no hay ningún sitio que sea una pieza de plástico ni dura, ¿eh? Todo está súper, súper, súper cuidado al último detalle, ¿vale? Y de hecho, mirad que tampoco tira mucho de negro piano en estas inserciones, sino que sí aquí. Pero aquí, por ejemplo, que suele rayarse más o ensuciarse, pues han encontrado este material símil madera, que la verdad es que lo hace bastante bien y bastante atractivo. Mirad, en el interior tenemos un cuadro de instrumentos, bueno, que al final tiene lo que tiene que tener. Es decir, aquí cuando nos ponemos en marcha, pone el tema de consumos y demás. También cómo está entregando la potencia y cómo está recuperando la potencia. De hecho, si le damos aquí al play, yo creo que le podemos ver. Press unlock. Vale, a ver si ahora me deja. Ahora, ¿vale? Ahora sí, y ahora aquí puedo darle para que veáis, ¿eh? O sea, aquí sería el trip de lo que hemos hecho ahora, ¿vale? 33 kilómetros con una media de 32, hemos venido un poquito a ritmo, por eso he hecho una media larga. Energy flow, aquí podemos ver temas de entrega de energía, presiones de ruedas, la tensión, la batería de 12 voltios, tema de música, warning, si hay algún warning, y distancias y últimos recorridos, ¿vale? Con lo cual está muy bien. Vamos a poner la P, que no se mueva esto. Mirad, aquí medio está la furgoneta, que mientras vamos conduciendo va enseñando por la derecha tráficos derecha e izquierda. Ya veis que la tenemos el 87%, lo recogimos ayer con el 100, ha bajado ya un poquitín, y tenemos todavía 331 kilómetros de autonomía restante. Aquí tenemos la parte de velocidad, y esta furgoneta lleva ya casi 13.000 kilómetros, con lo cual le han pegado una buena tralla. Y mirad, desde aquí controlamos todo el tema de los ADAS, asistentes de conducción, aquí la pantalla que hemos controlado, control velocidad crucero, más menos rápido, distancia delantera trasera, un botón para confirmar y para configurar favoritos y otro para temas de ayudas de conducción. Aquí tenemos intermitentes y palanca de las largas, aquí tenemos para los limpias, limpia delantero y trasero. Aquí tenemos la pantalla central, que ahora vamos a entrar un poquito en detalle para ver las cosas más interesantes. La pantalla del copiloto, ¿vale? Que lo hemos visto también cuando hemos hecho la visión de fuera. El climatizador, que está chulo porque lo puedes manejar desde aquí, tocando aquí, ¿vale? Que tienes todo el tema del navegador, de la climatización, o puedes entrar con botones físicos, que también siempre es mucho más cómodo, ¿vale? Porque así aquí puedes tener el mapa o lo que sea y aquí sigues con tus cosas. Carga inalámbrica, la palanca de selección, freno de mano, auto hold, huecos para dejar cositas, aquí más huecos para poner más cosas, ¿vale? Y aquí hay también un hueco para tener pues más carga inalámbrica. Este aparatito que cuelga es el Android Auto, lo que nos da conectividad Bluetooth, ¿vale? Lo llevará de serie en breve, pero por ahora va con este cacharrito externo. Una toma de 12 volts, un puerto USB normal y un USB-C. Y aquí tenemos una guanterita para dejar cositas. Ah, mira, aquí un cacharrito de estos, que debe ser una adaptadora tipo C, ¿ves? Sí, un adaptador USB a tipo C, ¿vale? Una guantera también de grandes dimensiones y todo el tema de iluminación. Ya veis que hay una línea aquí rosita, ¿vale? Y arriba también hay una tira de luz que te permite hacer mucha iluminación interior. Aquí arriba, como veis, para abrir portón trasero, puerta lateral izquierda, puerta lateral derecha, luces del interior, que también se encienden todas las luces de la furgo, correr cortinillas eléctricas y aquí el techo abrible eléctrico. Y el emergency call, ¡ay, que no lo tiene! ¿No tiene el de emergencia? Bueno, pues mira, pues no llamaremos al 112. Vale, vamos a centrarnos en la pantalla, que también siempre os gusta mucho. Mirad, aquí entramos en casa y aquí tenemos mil cosas, ¿vale? Tenemos como un menú que lo puedes configurar con las cosas más típicas, con los shortcuts, ¿no? Con los atajos, como el Bluetooth conectado, el asiento del conductor, pues que tenga calefacción, masaje y ventilación, tu móvil que esté vinculado también aquí, aparte de para la música, pues para el tema del teléfono, y aquí pues salen cosas de calendario y demás, ¿vale? Aquí tenemos el acceso a las cámaras 360, es una auténtica barbaridad lo bien que se ve. Mirad, esto es para poder ir grabando el coche mientras vas conduciendo, y si pones, por ejemplo, el intermitente, se ve el intermitente que lo pones aquí, o si das largas también, o sea, te graba también todos los movimientos que tú haces, porque si tienes un accidente, dices, no, yo puse el intermitente y le di largas, ¿no? Y choqué, pues aquí tienes la prueba.
Aquí tenemos también para ver vídeos que ha ido haciendo la gente mientras conducía. O sea, hay cosas bastante chulas. Si nos vamos aquí, bueno, pues lo típico, música, radio y demás. Y me voy a centrar en opciones del coche, ¿vale? Que es lo más interesante. Drive Mode, varios modos de conducción. Eco, Comfort, Performance, que sería el Sport. Outing, que sería Off-Road. Snow, que sería para que nos corte un poco el par motor. Individual, para configurarlo como queramos. Dentro de cada una de estas, por ejemplo, si le damos a Comfort, aquí la suspensión también se va graduando, ¿vale? Aquí ya pone suspensión media y si vamos a Performance, aquí la suspensión a la que vayamos corriendo cambiará a suspensión dura, porque es neumática, suspensión y se adapta al terreno y a lo que le vamos pidiendo. Tipo de regeneración, baja, media o fuerte, y también tema de ayudas de Easy Entry, control de descenso, activar el ESP o ESC en el caso que sea importante y demás, ¿vale? Con lo cual muy chulo. Aquí tenemos para configurar diferentes accesos, pues cuando le das al mando que se abran todas las puertas, o el conductor, bueno, mil historias, abrir puertas traseras, el trunk delantero, el trasero. Aquí no sé qué he tocado ahora, ¿eh? Bueno, aquí para hacer bastantes cosillas y tal, ¿vale? Que es bastante chulo. Aquí en Light podemos configurar el coche como queramos, ¿ves? Lo que os comentaba antes, lo puedes poner que se adapte a la música que llevas, al tipo de conducción, luz más neutral, luz más warm, más cálida. O sea, lo puedes customizar como tú quieras. En Battery, interesante, aquí nos marca el range que tiene, o sea, ahora mismo 325 kilómetros, que corresponde a un 87%. Aquí podemos poner el Charger Limit, por si queremos cargar el coche solo hasta una cifra determinada. Podemos meterle schedule, es decir, hacerle un calendario de carga. Tenemos discharge, es decir, este coche tiene vehicle to load, ¿vale? Pues podemos hacer una descarga para cargar otros coches o para darle otro uso a esta batería. Y podemos precalentar batería para que si lo necesitamos y tenemos que cargar a la máxima potencia, le podemos dar aquí, hace un preheating y la precalienta para que cuando lleguemos a cargar esté lo máximo posible, ¿vale? Con lo cual esto está muy bien. Y aquí en shortcuts, pues bueno, pues también tenemos para cerrar los techos, poner escenarios, por ejemplo, si vamos con bebés, pues le das aquí y te atenúa mucho la luz interior para que no haya, pues, contaminación lumínica y demás, ¿vale? Aquí el tema del teléfono, música. Y aquí alguna cosa más que sea interesante, bueno, lo que os comentaba de cámaras, también tienes cámara para grabar aquí dentro, como veis ahora me veo yo, ¿vale? También podéis girar la cámara y grabar delante, ¿vale? Estas son cosas un poquito chulas así también de los coches asiáticos. Y para el tema del 360 del aparcamiento, que esto es muy chulo, te permite ver aquí todos los ángulos del coche y es más, el coche se ve transparente, con lo cual si tenemos debajo alguna cosa, una roca o demás, lo podríamos ver y podríamos prever lo que va a pasar, ¿ves? Podemos hacer un 2D. ¿Vale? Podemos ir viendo el coche, ir girando el coche y ver si debajo estamos a punto de rascar o lo que sea, ¿vale? Porque el coche lo que hace es verse transparente, como veis, ¿vale? Aquí también podemos poner las cámaras laterales, cámara frontal y cámara trasera, ¿vale? Con lo cual para ver exactamente cuándo aparcamos. Y ayuda a la conducción, park in, park out, para aparcar automáticamente le podríamos dar aquí y haría un parking, park in, aparcaría aquí dentro de estas plazas que estamos ahora encima de ellas, ¿vale? El Car Connect es lo que os decía del Apple CarPlay, Android Auto, y aquí también tenéis vídeos, teléfonos, ajustes del asiento y demás, ¿vale? Con lo cual tenemos todo el tema de ventilación, no solo del asiento del conductor, sino también del pasajero y de las filas segundas, izquierda y derecha, ¿vale? Con lo cual, pues súper bien. Pues nada, esta es la impresión interior del coche, ¿vale? Pero el coche ya veis que es un 360 bestial, o sea, aquí el fin de semana iremos como auténticos reyes. ¿Qué tal? Muy buenas, familia, ¿cómo estáis? Pues me pongo que sí, repanchingao aquí en la Voya Dream, porque vaya furgoneta, ¿eh? Vaya furgoneta. Desde luego, Voya tiene rima fácil, ¿eh? No la voy a hacer, pero sí, todo el mundo dice, ¿cómo Voya? Pero bueno, rima con cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ha sido un fin de semana bastante chulo, la verdad. La furgo, como visteis, la recogimos el jueves en Catay Premium. Gracias a Víctor, a Marc, a Arnau y a toda la gente que hace posible pues, que esta realidad, ¿no? Estos coches asiáticos hayan llegado aquí a Barcelona, a la ciudad condal. Y la verdad es que, bueno, el primer coche que pruebo de todos, porque he visto que llega con todo el arsenal de Dongfeng, M-Hero, Voya y otras marcas que irán llegando seguro, Xpeng también en breve. Con lo cual, pues bueno, ha sido el debut. De hecho, me ha ido muy bien porque, como sabéis, pues somos 5 de familia, más mi madre que se ha apuntado a venir a PortAventura, pues hemos podido ir los 6 en primerísima clase. Ya veis que aquí hay luces dentro por todos lados. Bueno, solo falta que salga alguien con el carrito, ¿eh? Para darte un bikini y una Coca-Cola cero durante la conducción, porque realmente es lo último que faltaba, ese servicio a bordo de cafetería. La verdad es que es un coche que se comporta muy bien.
He alucinado con la calidad interior de este coche, o sea, es fantástico, es una pasada. Nada que envidiar a ningún coche alemán, ni nada de lo que he probado por el estilo, o sea, ni por el momento. O sea, un coche, una pasada, al tacto de todo, del volante, la dirección, el confort de marcha que tiene y demás. He disfrutado muchísimo. Como sabéis, furgonetas eléctricas empieza a haber bastantes ya. Es decir, la cosa de las de 7 a 9 plazas eléctricas empieza a tener bastante, bastante tirada. Pudimos probar la EQV, que de hecho tenemos que probar la nueva EQV eléctrica de Mercedes, que ha hecho un pequeño restyling. Está una que también es la Maxus Mifa, que también está bastante, bastante chula. Luego están todo el grupo Stellantis, que tienen también las Pro Ace, ¿no?, de Toyota, las Citroëns y demás. La ID.Buzz ha crecido ya a 7 plazas también, con lo cual tenemos la ID.Buzz 7 plazas con batalla larga, que también serían los 5,30 m que tiene esta furgoneta, respecto a los casi 5 y pico, ¿no?, o 4,90 que tenía la otra, la ID.Buzz 5 plazas con la parte trasera de maletero. Y luego también habría la Lexus, una Lexus que ha salido nueva ahora, que no sé cómo se llama, pero que también es una Lexus con 7-8 plazas, que no sé si es híbrida o eléctrica pura, pero bueno. Básicamente yo os digo que comparativamente seguro que con todo lo demás, esta está por delante. Es una pasada. O sea, es una pasada. De hecho, también a nivel de conducción, podemos tener diferentes menús, ya lo he visto en el vídeo interior, pero hemos ido a la ida jugando con el modo Eco y Confort y a la vuelta hemos puesto el modo Sport, ¿vale? Que aquí le llaman, no sé cómo le llaman, no es Sport, pero tiene un nombre así como Performance o algo así. Una pasada. O sea, se endurece mucho más la dirección. Se endurecen las suspensiones, el tacto, ¿no?, la entrega de potencia es mucho más directa, una pasada, una gozada. La verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo, me lo he pasado muy bien. En tema de consumos, a ver, no os engañaré, es un vehículo que de media le puedes sacar, media quiero decir una conducción mixta entre ciudad, interurbano y autopista, unos 25. Yo por no engañar a nadie, yo diría 25. Por ciudad, si solo haces ciudad a velocidad muy baja, ya visteis que el otro día marqué unos 17, 20, una cosa así. Es decir, si tú vas por ciudad, si esta furgoneta tuviera la placa detrás azul, que sería un VTCE, le podría sacar buenos consumos. Una furgoneta de estas moviéndose solo por Barcelona ciudad, con el arranca y para y demás, le sacaría buenos consumos. También es verdad que climatizar todo este espacio, todo este habitáculo, todos estos metros cúbicos, también gasta, ¿eh? La climatización, tanto para frío como para calor, gasta. Pero bueno, se podría hacer sin ningún problema. Y cuando nos fuimos a hacer un interurbano ayer, hicimos 25, y cuando nos hemos ido a autopista abierta, 120 todo el rato, 130, porque al final sabéis que engaña un poquito esto, 120, 125 y demás, que es lo que hemos hecho hoy, por la P7, cargada, 6 personas, viento el que hubiera, condiciones meteorológicas, había unos 10 grados al salir, unos 15 al volver, con lo cual, bueno, tampoco os diría que es un frío extremo, o sea, trabajaba la calefacción, íbamos a 23 grados con los niños pequeños y todo, 23 grados calefacción, y hemos hecho un consumo medio de todo, 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 28.8 de 292 kilómetros, está muy bien, o sea, yo firmaba que hiciera 30, pero bueno, ha hecho 28, con lo cual muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos queda de remanente un 27%, que son 100 kilómetros, ¿vale? En sí, la furgo lo que hace es que calcula que cada 25% son 100 kilómetros, con lo cual diríamos que hace una autonomía de 400 si hiciera 25, que es lo que he dicho que puede hacer. Pero si hemos hecho un 28, pues en vez de 400 haría 350, 360, pero bueno, más o menos está muy, muy bien. La carga sí que es verdad que penaliza un poquitín que solo cargue a 113 en corriente continua y no llegue a más, ¿vale? Pero la marca, yo es que no he cargado más que en AC en PortAventura, ¿eh? O sea, la tengo ahora al 27, estoy aquí en Endesa, quizá cargaré un poquito para devolver la mañana un poco más llena, a 11 en AC, pero no he podido la cargar. Pero lo que la marca nos dice es que esta batería, que es NMC, ¿eh?, es de níquel, carga muy muy plana a 113, es decir, la marca en vez de hacer un pico muy grande y luego empezar a bajar, como hacen típicamente, pues se mantiene mucho más plana a 113, desde el 20 hasta el 80%, ¿vale? Con lo cual, sí que realmente para cargar esta batería de 100 kilovatios hora, la marca nos promete que más o menos unos 35-40 minutos estaría cargado, ¿vale? Con lo cual está muy muy bien. Yo os digo, el nivel de conducción me ha gustado las tres pantallas que tiene. Me ha faltado que la pantalla esta aquí a la derecha, igual que en el Audi Q6, se ponía oscura, con un cristal polarizado, para que el acompañante pueda ir viendo Netflix, por ejemplo, YouTube. Aquí no, aquí cuando pones el vehículo en marcha se deja de ver la televisión o lo que esté viendo el acompañante para no distraer al conductor, ¿vale? Con lo cual, bueno, cada uno hace su política. Seguro que hay la manera también de parchearlo y poderlo poner, porque al final el conductor tiene que estar por lo que está, pero el copiloto podría estar viendo una película o lo que sea, ¿vale?
iluminación interior por todos lados, como os comentaba, asientos con masaje los cuatro, este y los dos traseros. La última fila de tres no tiene masaje, pero estos tienen masaje, climatización y calefacción, ¿vale? Con lo cual muy chulo. Y todo regulación 100% eléctrica con ayudas y demás. Siempre tiene la camarita esta de aquí, que también hace gracia, tiene aquí una cámara selfie para hacer fotos, no sé, todos los coches chinos tienen la cámara esta. Y luego tiene un modo bastante gracioso que es para grabar a la gente cuando circulas y te pone la velocidad a la que vas, bueno, como si fueras el radar de la DGT, que va siguiendo a alguien y pone a la velocidad que la has pillado, pues lo mismo. Y te pones si puedes de intermitente o no, bueno, pequeñas tonterías, ¿no? Pero ya os digo, un coche que me ha gustado muchísimo, es un coche que arranca en 97.000 euros, no es nada barato, la verdad, pero bueno, tiene su mercado. Mercado reducido, es verdad, lógicamente, pero bueno, igual que el que tiene una ID.Buzz o una EQV o un vehículo similar, ¿eh? Al final no es un coche de venta volumen, pero sí que os digo que funciona muy bien. De hecho, tengo muchas ganas y lo probaré también, Arnau me lo dijo y Marc. Coge cuando quieras el Boya Free es el SUV 5 plazas, muy chulo, muy bien equipado. Es un poco como esto, pero en vez de concepto furgoneta, pues metido en un turismo, ¿no? Y tiene muy buena pinta, ¿vale? Con lo cual os haré un vídeo y lo veréis. Pues nada más, de aquí final de año. Ahora estamos a día, bueno, es día 1, ¿no? 1 de diciembre, domingo. El fin de que viene intentaré coger el Cupra Terramar híbrido enchufable, que tiene muy buena pinta. Al otro fin de, que es el del 14-15, intentaré coger el Cupra Born VZ. O sea, haremos dos Cupras seguidos, el Terramar híbrido enchufable y el Cupra Born VZ. Y luego os tendré una sorpresa para el del 21, que es el de antes de Navidad, que hay las Voltas Solidarias de la Marató. Recordar desde aquí que hay las Voltas Solidarias de la Marató en el circuito de Montmeló, de Cataluña, y podéis comprar vuestra entrada por 25 euros. Y va directamente, este año va para las malaltías respiratorias, con lo cual pues os diría que es muy buena opción y estaremos todo el grupo de AV Cataluña allí y demás. Y ahí cogeré un coche, a ver si me lo dejan, un coche muy chulo, y podremos hacer las vueltas muy guays, ¿vale? Pues nada más, familia, espero que os haya gustado muchísimo este coche. La verdad estoy bastante retrinchado hoy porque entre ayer la granja y PortAventura estoy un poco cansado y soñé a las 8 de la tarde con ganas de ir a dormir y descansar. Pero bueno, me ha encantado la furgo, me ha ido súper bien porque he bajado, bueno, súper relajado. O sea, no sabéis lo que es conducir esto, ¿eh? Con el autopilot del coche, vamos, navega solo y viaja solo. Familia, cuidaros mucho, gracias por estar aquí detrás como siempre, darle a seguir al canal, la campanita, like, todo, o sea, que lo que haga falta, ¿vale? Un abrazo, cuidaros, chao, chao.